Praise you, Jesus. Thank you, Lord. The Sabbath blessing. La bendición del sábado. The mother starts the Sabbath by lighting candles and saying a blessing over her home. La madre empieza el día de descanso diciendo una bendición y prendiendo dos candelas en su casa. Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who art the author of peace. Bendecido seas tú, Señor, nuestro Rey, Reino del Universo, tráenos paz. You who made the Sabbath holy, tú que hiciste el sábado santo, you who called upon us to honor this Sabbath, tú que nos llamaste a honrar este día de descanso, enter our home this night. Entra a nuestras casas esta noche. Almighty God, grant us and all of our loved ones rest on this Sabbath day. Dios Todopoderoso, danos a nosotros descanso en este día. May the light of the candles drive out from among us the spirit of anger and the spirit of fear. Yes. Que la luz de la llamarada quite de nosotros el espíritu de enojo y el espíritu de miedo. Send your blessing that we may walk in the ways of your word and your light. Manda tu bendición para que nosotros caminemos en las maneras de tu palabra y de tu luz. Enter our hearts this night. Entra en nuestros corazones esta noche. Heavenly Father, we rejoice in your creation. Padre Celestial, nosotros nos regocijamos en tu creación. It is from you we receive every good and perfect gift. Es de ti que recibimos todo don perfecto, todo regalo perfecto y bueno. Giver of life and love, grant us your peace. Dador de vida y de amor, danos tu paz. Amen. If you have your Bibles, si tú tienes tus Biblias, turn with me to Proverbs 31. Ve conmigo a Proverbios 31. We're going to talk about a virtuous woman. Vamos a hablar acerca de la mujer virtuosa. And if you haven't read this to your wife, y si tú no has leído esto a tu esposa, read it to her. Léeselo. It's something that God wants us to do to when the scriptures are read. Es algo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando las escrituras se leen. They will not return void. That's right. No regresarán vacías. Starting with verse 10. Empezando en versículo 10. Who can find a virtuous woman? ¿Quién, mujer virtuosa, quién la hallará? For her price is far above rubies. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. The heart of her husband doeth safely trust in her. El corazón de su marido está en ella confiado. So that he hath no need for spoils. Y no carecerá de ganancias. Let's go over verse 25. Ahora nos vamos a versículo 25. Strength and honor are her clothing. Fuerza y honor son su vestidura. And she shall rejoice in time to come. Y se ríe de lo porvenir. She opened her mouth with wisdom. Abre su boca con sabiduría. And under her tongue is the law of kindness. Y la ley de clemencia está en su lengua. She looketh well through the ways of her household. Considera los caminos de su casa. Eateth not the bread of idleness. Y no come el pan de balde. Her children rise up and call her blessed. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. And her husband also, and he praiseth her. Y su marido también la alaba. Many daughters have done virtuously. Muchas mujeres hicieron el bien. But thou excels them all. Mas tú sobrepasas a todas. Favor is deceitful. Engañosa es la gracia. And beauty is vain. Y vana la hermosura. But a woman that feareth the Lord. La mujer que teme a Jehová. She shall be praised. Esa será alabada. Give her the fruit of her hands. Dale del fruto de sus manos. Let her own works praise her in the gates. Y alábenla en las puertas sus hechos. Thank you, Father, for reading your word. Amen. Gracias, Señor, porque se ha leído tu palabra.
Thank you, Jesus. Amen. Blessing of the wine. La bendición del vino. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Barai Pri Hagafen. Blessed art thou, Lord our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. Amen. Bendecido eres tú, Señor, Dios, Rey de los, del universo, que crea la fruta del vino. Blessing of the bread. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam hamotzi leom minaretz. Blessed art thou, Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. Bendecido seas tú, Señor, Dios del universo, Rey del universo, que trae pan de la tierra. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. You ready? Okay. Shema Israel. Songs for us, brother? All right. Amen. Amen. Our desire.
for generations. Through men and women who walk by faith in Adonai. Yes, Lord. Remember Boaz and the vow of Ruth. And don't forget the harlot Rahab too. Spirit filling everyone.
We were born for such a time as this. For the Lamb of God is in our midst. Never before. Be free.
place. A watchman on your walls, O Jerusalem. They will not be silent day or night of the Lord. They make constant mention. They will give no sleep to their eyes until God establishes grace. There will be no peace in their nights until the Lord makes Jerusalem a praise. He has sworn it by his strength. Él está sentado en un trono de alabanza. And Isaiah said, I saw the Lord.
And Isaías dijo, yo vi el Señor. He was high and lifted up. Y él estaba alto y levantado. Those drug addicts, they like that. They say, well, see, there, the Lord was high. In a different way. He was high in exaltation of praise and worship. Amen. Hallelujah. He wasn't high on drugs. He was high on praise. Amen. No estaba, volando en drogas. Estaba volando por las alabanzas de su gente. You and I were created for praise. Tú y yo fuimos creado para alabanza. It amazes me. Me deja a mí sorprendido. People say, well, we're going to praise him throughout eternity. Cuando dice, nosotros le vamos a alabar a través de la eternidad. In about 15 minutes, everybody's wiped out. Y en 15 minutos se ha cansado. I'm praising him in my heart, brother. Lo estoy alabando en mi corazón, hermano. It's kind of like when you ask somebody to go to church and they say, well, I was there in the spirit. I said, well, why don't you try the body? Cuando las personas dicen, no fui a la iglesia, pero estaba ahí en el espíritu. ¿Qué pasó con el cuerpo? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. 2 Kings 12 and 9. Would you read that for us, please? Segunda de Reyes. Put your eyeballs on. Read 12 and it's 2 Kings 12 and 9. This is how you're supposed to take offering up in the church. Es la manera que tú debes de levantar las ofrendas en la iglesia. But Jehoiada, the priest, took a chest and bored a hole in the lid of it and set it beside the altar on the right side as one cometh into the house of the Lord. And the priest that kept the door put therein all the money that was brought into the house of the Lord. Mas el sumo sacerdote Jehoiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. So you leave here tonight knowing the proper way to take up tithes and offerings. Entonces tú te vas de aquí esta noche ya sabiendo la manera apropiada de levantar los diezmos y las ofrendas. You can use little baskets or little bags, or you can use a plate. Puedes usar un plato, o puedes usar canasta, o puedes usar una caja de Kentucky Fried Chicken. But the proper way is the word. Amen. Pero la manera apropiada está dictada por la palabra. Some of you that may not have ever been in a Shabbat service don't know what this is. This is a tallit. It's a prayer shawl. Algunos de ustedes que nunca han estado en un servicio de el día de descanso no saben lo que estoy vistiendo. Y esto es una vestidura de oración. Jesus would have worn a tallit. He did wear a tallit. Jesús, él andaba, él vestía Guaranteed. Con un tallit. Te lo puedo garantizar. ¿Cómo sabemos eso? There was a woman with the issue of blood for 12 years. Había una mujer de que había tenido un derrame de sangre por 12 años. Un flujo de sangre. ¿Y qué es lo que dijo? She didn't say if I can touch Jesus. Ella no dijo si yo pudiera tocar a Jesús. No dijo eso. She said if I can touch what? Ella dijo si puedo tocar qué. The hem of his garment. Si puedo tocar su ropa. This is the tzitzit. It's the. Este es el tzitzit. Every tallit has the same number of knots and turns in it. 8 strands. Todos los tallits tienen los mismos números de nudos en ello. To a Jew. A un judeo. This represented. Esto representaba every covenant promise toda that God promesa, had made. Todo pacto en promesa que Dios había hecho. She said, if I can just touch the y ella covenant dijo, promise of si God, solamente I'll puedo tocar el pacto, la promesa de pacto de Dios, Dios seré sana. Y no ha cambiado same nada. Sigue siendo lo mismo Amen. Ahora que fue no, entonces. Amen. We have to have a transfer of mind. Tenemos que transferir nuestras mentes. Ever since I came out of the Methodist Church. Yo salí de la iglesia metodista. Everything we did, todo lo que nosotros hacíamos era bien silencioso. No queríamos enojar a nadie. Todo lo hacíamos bien silenciosamente. But when I got in Pentecost, pero cuando entré a Pentecostés, people say, I need a touch from the Lord. La gente decía, yo necesito un toque del Señor. I need a touch. Yo necesito un toque. Y alguien, nadie me podía decir que era ese toque que se necesitaba. Everybody wanted a touch from the Lord. Todo el mundo quería un toque del Señor. Preachers say, if you want a touch, come on up. Los predicadores decían, si tú quieres un toque del Señor, ven acá. But the Lord says, pero el Señor dice, if you touch me, si tú me tocas a mí. That's the difference. Esa es la diferencia. I guarantee you, yo if te you garantizo touch him, que si tú lo tocas a él, you will be touched. Sí, serás tocado. Yes.
If you touch him, si lo tocas a él, si serás tocado. Ask the woman that with the issue of blood. Pregúntale a la mujer que tenía el flujo de sangre. Right. Amen. All she did was touch. Lo único que hizo ella fue tocar. All she did was touch. Lo único que hizo ella fue tocar. You remember they asked Jesus. He said, "Who touched me?" ¿Tú te acuerdas? Le preguntaron. Él dijo, ¿quién me tocó? And the disciple says, I'm paraphrasing. Y los discípulos, nada más estoy contando la historia, no la estoy leyendo. Have you lost your mind? ¿Te has perdido la mente? ¿Has perdido la mente? People are todo el mundo te está tocando. Many people muchas personas te están tocando. And how can you say, who touched ¿y cómo es que tú puedes ahora decir, quién me toca a mí? Said, I perceive that virtue y él dijo, yo percibo que virtud ha salido de mí. You know what virtue is? ¿Sabes lo que tú sabes que lo que es virtud? Here's virtue. Esto es lo que significa virtud. Virtue is inherent ability to produce effects. Es habilidad y es habilidad para producir efecto. So Jesus had the inherent ability as the Son of God. Él tenía la habilidad como hijo de Dios to produce para producir efecto. Amen. And he's given us that through his Holy Spirit and his word. Y él nos ha dado a nosotros Hallelujah. Eso a través de su Espíritu Santo y su palabra. Aleluya. Ustedes están felices y gozosos acerca de la venida he's de Jesús. He's coming in a moment, in a twinkle of an eye. Porque va a venir pronto en un papo de un abrir y cerrar de ojos. Be a shout of the archangel and a sound of the trump. Será gritará el arcángel y sonará el cuerno. You know what you get to do? Si tú estás en la tumbre, en la tú estás en el sepulcro, te levantarás we have to go with him. Y te irás con él. Glory, hallelujah. Who will go with me? ¿Quién irá con él? Hineni, Lord. Hineni, Señor. I was, aquí estoy yo. Navajo Indian Reservation in la reservación Window Rock, Navajo, Arizona. In Window Rock, Arizona. And we'd been out working on the reservation y estábamos trabajando en la reservación todo este tiempo. We got back on the reservation at 10 o'clock. Regresamos a la reservación a las 10 de la noche. And they said, you get to preach tonight. Y dijeron, hoy vas a predicar. 10 o'clock. Y yo dije, son las 10 de la noche. I got on blue jeans and a dirty shirt. Y yo tengo pantalones de mezclilla y playera sucia. And I began to use the Hebrew word hineni. Y empecé a usar la palabra hebrea hineni. The word hineni in Hebrew means here am I, Lord. La palabra hineni en hebreo significa aquí estoy yo, Señor. And I began to walk back and forth down the center aisle of that church just saying hineni, hineni, hineni. Y empecé a caminar para arriba y para abajo en ese corredor de esa iglesia diciendo aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo. The Lord asked a question. He said, who will go for me? Y el Señor hizo una pregunta, ¿quién irá por mí? Hineni, Lord, here am I, send me. Hineni, aquí estoy yo. Hineni, Lord, here am I, send me. Aquí estoy yo, mándame a mí. I'll go. Yo iré. I got no more sense, just go. Yo no tengo más lógica, así es que de ir. He said, go ye into all the world. Dijo, ir a todo el mundo. As I said before, you'll never go till you have go ye. Nunca irás hasta que no tengas el deseo, hasta que tengas el yo iré. You won't go to the streets with one. You won't go. No vas a ir, no vas a ir. To the homes, you won't go no to the streets. No vas a ir a las casas, no vas a ir a las calles. No vas a ir a las prisiones. The hospitals. No vas a ir a los hospitales. You won't go. No vas a ir. You won't go. No vas a ir. If you can sing, you know where you ought to be yet. Si tú puedes cantar, ¿sabes a dónde debería de estar? Y'all best down on a street corner somewhere singing for Jesus. Deberían de estar en una esquina cantando para Jesús. One says, go with him and he'll let you sing and get a crowd. Amen. So he can talk to him about Jesus. Dice que va a mandar Juan esa persona y entonces cuando ya haya mucha gente viéndolo, pues entonces él entonces va a hablar de Jesús. It's hard to... It's hard when you get excited about Jesus. Es difícil cuando tú estás regocijándote acerca de Jesús. I used to teach school. Yo antes enseñaba escuela. And they say, we are going to observe a moment of silence. Y ellos decían, vamos a observar un momento de silencio. I said, no! Y yo decía, no! We're not going to observe no silence. No vamos a observar un momento de silencio. The silence is deafening us now. El silencio nos está haciendo sordos. I don't believe in moment of silence. Yo no creo en un momento de silencio. Si tú tienes un trabajo y te dicen que no puedes orar en el trabajo, you don't need that job. No necesitas ese trabajo. No. No. You don't need it. No lo necesitas. Get another one. Agarra otro. Or pray in the Holy Ghost all time. Ora en el Espíritu Santo todo el tiempo. Ellos no saben lo que tú estás haciendo cuando tú estás orando en el Espíritu Santo. Se te van a quedar mirando como que si eres la persona más extraña del mundo. I used to get in that shop.
Yo antes estaba en ese cuarto de carpintería y me ponía a cantar en el Espíritu Santo y esos niños me seguían. They said, "What are you singing, Mr. Ellis?" Y me preguntaban, ¿qué es lo que estás cantando, señor Ellis? Y yo decía, yo no sé. Yo no sé, yo estoy cantando. Y yo cantaba en el Espíritu Santo. Y ellos me seguían a través de todo el cuerpo. Porque el Espíritu Santo tiene el poder para acercarte. You can go to the White House and tú puedes ir a la pray casa in the Holy Ghost any room blanca, in the White House. You can go to the Supreme Court. Pray in any room in the Supreme Court. Puedes ir a la Corte Suprema y orar en el Espíritu Santo. You can go to any school function. Puedes ir a cualquier función de escuela y orar en el Espíritu Santo. Trátalo y ve. Trátalo. Trátalo. Ponlo a la prueba. Sing in the Holy Ghost. Canta en el Espíritu Santo. Anybody got a? If you got a baby or si tú tienes maybe un bebé, a grandchild, o quizás tengas un nieto o nieta que está muy molesto, and you're baptized in the Holy Ghost, y tú eres bautizada en el Espíritu Santo, I've proved this many, many times. Yo he comprobado esto muchas veces. Hallelujah. Just start singing to them in the Holy Ghost. Empieza a cantarles en el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que pasa? Ellos se calman. Empieza a hablar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el comportador. Es el que viene a consolar. A consolar. Trátalo y verás. Si no lo crees, trátalo. Ponlo a prueba. Eso es solamente el principio y no tiene nada que ver con el mensaje. We're going to look at Brother Solomon. Vamos a ver al hermano Salomón. It's going to be found in 1 Kings. Se va a encontrar en Primera de Reyes. Chapter 3. Capítulo 3. A lot of people say Solomon didn't make it into heaven. Muchas personas dicen que Salomón quizás no llegó a los cielos. He had a few wives. Tuvo algunas esposas. How many wives did Solomon have? ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? How many concubines did he have? ¿Y cuántas concubinas? Bible tells you how many. La Biblia te dice cuántas. Y'all need to read the Bible. Ustedes deben de leer la Biblia para saber estas cosas. You're waiting on me to tell you, aren't you? Estás esperando que yo te diga, ¿no? Read it in your word. Let's go to 1 Kings chapter 3, starting in verse 3. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 3, empezándolo en versículo 3. And Solomon loved the Lord. Mas Salomón amó a Jehová. And Solomon loved the Lord. Mas Salomón amó a Jehová. ¿Tú amas al Señor? Do you love the Lord? ¿Tú amas al Señor? You know how much you're supposed to love him? ¿Sabes cuánto debes llamarle? If you ask, you deserve an answer, si tú preguntas, pues deberían de responderte, ¿no? I keep it before your eyes. Yo lo tengo enfrente de tus ojos. Deuteronomy 6 and 4. Deuteronomio 6, 4. Savants his mother and sister Jenny, they led us in the Shema, the first commandment. Y su mamá y la hermana Jenny nos cantaron el Shema, el primer mandamiento. Most people in church are anti-Semitic, so they leave the first part out. They don't want this part. La gran parte de las iglesias son antisemíticas, entonces dejan a la primera parte del mandamiento fuera. The Hebrew word for hear is Shema. La palabra hebrea para escuchar es en Spanish, escucha. En español, escucha. So, to hear. Escuchar. Five-fold ministry. El ministerio de cinco. The hand needs the thumb to grip. La mano necesita el dedo gordo para agarrar. The prophet finger. Thus saith the Lord God. El dedo de profeta. Así dice el Señor tu Dios. The evangelist finger. El evangelista. Reaches out further than them all. Está más alto que todos. The pastor finger, the ring finger. El love finger. El dedo de pastor, el dedo de amor. And the little finger is the teacher finger. Y el dedo pequeño es el de maestro. Es el único que puede caer, entrar en tus oídos. Five-fold ministry. El ministerio de cinco. That's worth private submission. How much do you pay to get in here tonight? Amen. Eso vale el dinero que tú pagas para entrar aquí, ¿no? Hallelujah. So in Solomon. En Salomón. His dad was who? Who was his dad? Su papá David. David. King David. Su papá era King David. Rey David. And so David. David was the most beloved king of all Israel. Era el rey más amado en todo Israel. He was a man after whose heart. Era un hombre tras el corazón de Dios.
And so, but David had a problem. Pero David tenía un problema. He had what on his hands? Él tenía qué? Blood. He had blood on his hands. Él tenía sangre en sus manos. Because he had blood on his hands, he couldn't do what? Tenía, he couldn't build the temple. He couldn't build the temple. Porque él tenía sangre en sus manos, él no podía construir el templo. So he had a son by the name of Solomon. Entonces él tuvo un hijo por nombre Salomón. He had another son by the name of Absalom, but what happened to him? Y tuvo otro hijo por nombre de Absalón, pero ¿qué pasó a él? He got hung by his hair in his in a tree. Lo agarraron de sus cabellos en un árbol. And he was killed. Y Absalom, lo mataron. Absalom, my son, my son. Absalón, Absalón, mi hijo, mi hijo. And but the son Solomon. Pero el hijo Salomón is now going to become king, and he's going to build the temple. Ahora se va a volver rey y va a construir el templo. I don't know if you've ever been to Israel or not, but yo no sé si tú has ido a Israel o no. Well, go. It's just need to go, man. Amen. If you don't go with the old Jerusalem, si tú no vas al viejo de Jerusalén, don't worry about it too much. No te preocupes mucho acerca de ello. Because there's a 1,000-year millennial reign of Christ. Porque viene 1,000 años de rey, de que Jesucristo va a reinar en la tierra. And you get to go 3 times a year. Y vas a ir 3 veces al año. You'll go 3,000 times. Vas a ir 3,000 veces. So you will go there. Tú irás ahí. Amen. And so Solomon's going to build this temple, and it was. Salomón va a crear este o construir este templo. 22 stories high, he tells us. 22 pisos de alto. It had so much gold and silver in it that. Tenía tanto oro y plata que cuando lo quemaron. When it was burned by the Romans, cuando later, se the quemó, second temple, los romanos lo quemaron. They said that the gold ran in the streets and in the rocks. Que los el oro corría en las calles. It was the most beautiful structure that ever been on, built on planet Earth. Era la estructura más bella que se había construido en planeta Tierra. Do you know where Jerusalem sits? ¿Tú sabes a dónde se sienta Jerusalén? ¿Sabes a dónde se sienta Jerusalén? ¿A dónde está situada? Jerusalem is the center of the earth. Jerusalén es el centro del mundo. Si tú tomas el mundo y tú tratas de encontrar el centro de la tierra en Jerusalén, en el monte del templo, es el centro de la tierra. That's where Abraham took Isaac. Ahí es donde Abraham tomó a Isaac en el monte Moriah. And was going to sacrifice him to God. E iba a sacrificarlo a Dios. That's where David went up and. Ahí es donde fue David. And proclaimed that in the city of Zion. Que en la ciudad de Sion. He's going to claim that as his city. Iba a proclamarla como su ciudad. There's so many things I can't go on. Hay tantas cosas que no puedo seguir. But anyway, you get the. God goes to the heart. Dios va al corazón. Of the earth. De la tierra. He goes to the heart of a man. Va al corazón del hombre. It's not what's in. It's not what you take inside of you. No es lo que tú metes adentro de ti. It's what's in your heart. Sino lo que está dentro de tu corazón. What's in your heart? ¿Qué es lo que está adentro de tu corazón? What's in your heart? ¿Qué está adentro de tu corazón? David said, "Search my heart." David dijo, "Busca mi corazón, escudriña mi corazón." Wicked, si hay algo maldito. If you find any wicked, ungodly thing in my heart. Si hay algo maldito y no santo en mi corazón. You got sin, it's ugly. Si tienes pecado, es feo. It's wicked. Y maldito. And it's got to be repented of. Y se tiene que arrepentir uno de ellos. And so Solomon's going to build this temple. Salomón va a construir este templo. He said, and Solomon loved the Lord. Y Salomón amó a Jehová. Walking in the statutes of David his father, only he sacrificed and burned incense in high places. Andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y te van a decir cuál es uno de estos lugares altos. In verse 4 says, and the king went to Gibeon to sacrifice there. Why? See, you got to ask the infamous Jews why. Porque aquel era el lugar why alto principal. ¿Por qué él hacía esto? Tienes que preguntarte por qué él hacía esto. When you read the Bible and it makes a declarative statement like, and Solomon went to the high place to sacrifice. Y cuando tú lees la Biblia y hace un comentario declarativo y dice, iba el rey a Gabaón, tú tienes que preguntar por qué. And it's going to tell you why. Y te va a decir por qué. For this was the high, great high place
A thousand burnt offerings did Solomon offer upon that altar. Porque aquel era el lugar alto principal y se sacrificaba ahí. 1,000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. The people from Gibeon are called what? Who are they? What's their name? Las personas de Gibeón, ¿cómo se llaman? The Gibeonites. Los Gabaonas. What's the big deal about Gibeonites? ¿Y cuál es la gran cosa acerca o cuál es el rollo sobre ellos? About the Gibeonites? ¿Alguien conoce acerca de esta gente? I asked y'all about the Rechabites and you didn't know about them. So now you're going to have to learn about the Gibeonites. Ahora vas a aprender acerca de los Gabaonas. Can you hear me? Let me get my microphone out here. All right. The Gibeonites were those that when the... Los Gabaones. When... The children of Israel were coming into Cana. Cuando los hijos de Israel estaban entrando a Canaán. They were destroying every city that God told them to destroy. Y estaban destruyendo cada ciudad que Dios les decía que destruyeran. The Gibeonites from Gibeon. Los Gabaones de Gabaón. They dressed up in old, raggedy, nasty clothes. Se vistieron con ropa. Took old stale bread. Bien sucia y agarraron pan que ya estaba arruinado. They went to Joshua and said. Y fueron a Josué y dijeron, we're from a far place. Nosotros somos de otro lugar, de un lugar extranjero. We travel far and our bread is moldy and old. Hemos viajado a mucho tiempo. They lied. Y nuestras ropas están sucias y la comida. They were only 8 miles from Jerusalem. Ellos nada más estaban a 8 millas de Jerusalén. Gabaón es solamente 8 millas de Jerusalén. Pero hicieron esto para mantenerse como personas. Porque si no, Josué y los israelitas los hubieran matado. So when Joshua found out about it, entonces cuando Josué se dio cuenta acerca de ello, he took them in. Él los agarró. What'd he make them? ¿Y qué los hizo? They didn't get to be quarterback. They didn't get to be the stars. Ellos they got no, to be ellos the no water fueron boys. Las estrellas. Ellos eran they drew water. Los sirvientes. Hewed wood. Ellos eran los que levantaban el agua para la nación de Israel y los que cortaban la madera para la nación de Israel. You see, in the Bible, en la Biblia, everything's important. Todo es importante. When the children of Israel came from Egypt, they went through what? Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, pasaron por dónde? El desierto. This is a low place. Ese es el lugar bajo. All end time biblical prophecy deals with the high places. Y todos la profecía bíblica de los tiempos finales Judea, trata con Samaria, los lugares altos. Judea. The Golan. El Galán. These are all important. These are hot spots right estos now. Son todos importantes y son lugares donde Bible muchas cosas están pasando. Lee la Biblia porque todo es profético. High places. Los lugares altos. Every battle that's ever fought, cada every batalla, general wants the high place. Todo general quiere el lugar alto. And so they went to the high place. Entonces fueron a los lugares altos. To sacrifice. A sacrificar. So that place was Gibeon. That's where Solomon y ese went. Lugar era Gabaón. Now listen. Ahora escucha. It says in verse 5, In Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give thee. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Fabianus, we said, give us a 15-bedroom house, 3 si Mercedes. Si nosotros queremos un Mercedes, queremos una casa de 15 cuartos, tenemos como 10 billones de dinero de dólares en el banco. But God gave him carte blanche. Pero Dios le dio a él una carta blanca. Pide lo que tú quieras. Ask what I shall give thee. Y eso es lo que yo te voy a dar a ti. And Solomon said, thou hast showed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth and in righteousness and in uprightness of heart with thee, and thou hast kept for him this great kindness that thou hast given him a son to sit on his throne as it is this day. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. Ahora pues, Jehová Dios mío,
Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. And thy servant is in the midst of thy people, which thou hast chosen a great people that cannot be numbered nor counted for multitude. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verse 9, very important. Versículo 9, muy importante. This is beginning to be his prayer. Y este es empezar a hacer su oración. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Verse 10. Versículo 10. This is great. Esto es grande. That sounded like a prayer, didn't it? Eso se escuchó como una oración, ¿no? But the Bible doesn't call it a prayer. Pero la Biblia no lo llama una oración. What does it call it in verse 10? ¿Qué es lo que le llama en versículo 10? And the speech pleased the Lord. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Have you ever asked God something that pleased him? ¿Le has pedido a Dios algo de que le agradezca o que le agrade? One must ask some pleasing things. El hermano Juan le pidió algunas cosas de que él compartió con nosotros. Hallelujah. So it said it, the speech pleased the Lord. Y que esto le agradó al Señor. Kind of reminds you of who else that pleased the Lord. Te recuerda a quién más que también le agradó al Señor. Enoch. A Enoch. All Enoch ever did was walk with God. Lo único que no quiso es caminar con el Señor. Please the Lord. Y su caminar agradó al Señor. Y el Señor lo llevó. Y él no fue más porque Dios se lo llevó. We used to ask people, how goes your walk, brother? Antes nosotros le preguntábamos a la gente, ¿cómo está tu caminar, hermano? And verse 11 says, and God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches, for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Verse 12 will about knock you off your seat. El versículo 12 te va a desmayar. I can't wrap my mind around verse 12. Yo no puedo entender completamente versículo 12. I can't wrap my mind around. No puedo entender completamente versículo 12. What does it say? It ¿Qué says, es lo que dice? Behold, I have done according to thy words. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. I've done according to He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. You know what? That's exactly what you and I do when we pray. Eso es exactamente lo que tú y yo hacemos cuando nosotros oramos. And we want God to do what we ask. Y nosotros pedimos, cuando nosotros oramos, nosotros pedimos y nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros pedimos. And if it doesn't happen, you know what we do? Y si no pasa, we ask again. ¿Sabes lo que nosotros hacemos? If it don't happen, we ask again. Y pedimos, y no pasa, volvemos a pedir otra vez. But it says it, I have done according to thy words. Lo he hecho conforme a tus palabras. Well, I'll never be healed. Ay, yo nunca seré sano. Get according to your words. Bueno, estás haciendo acuerdo a tu palabra. I ain't got $2 to my name. I no never tengo have dos centavos para poner juntos. Get bueno, according lo estás to your haciendo words. A conforme a tu palabra. You got to be careful because yes. Tú tienes que tener the power mucho cuidado. Of death and life yes. Lie in the tongue. Porque Amen. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. I preached a message sometime this last year. Yo prediqué un mensaje esta semana, este año pasado. Called negative prayer. Que se llama oración negativa. You take a negative prayer, sis. Y tú agarras una oración negativa. Oh Lord, why me? Why am I sick all the time? Ay Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy enfermo todo el tiempo? And then we go to God and say, God, would you heal me? Y entonces regresamos con Dios y decimos, Dios, ¿me puedes sanar a mí? See, you take a negative and a positive, and they're going to do what? Tú agarras un negativo y un positivo, you know what ¿qué es lo que va a pasar? Se van a cancelar. Nada, nothing. No va a ocurrir nada. The goose egg, nothing. No va a producir nada. And so God doesn't want you
speaking negative things. Dios no quiere que tú estés hablando cosas negativas. Él quiere que tú hables fe, que hables palabras de fe. Now, a lot of people try to say that my faith is going to override God or cause God to do something. Va a causar que Dios haga algo o va a sobrepasar a Dios. If it's a faith of God, it ain't nothing. Amen. Sin Dios, la fe no es nada. Es una gran diferencia. Tú puedes tener fe falsa. I can crawl up on this building and have faith that I can jump off of it on my head and not hurt. Yo puedo subirme arriba de este edificio y tener fe de que me voy a caer sobre la cabeza y no me voy a lastimar. Pero eso sería una fe tonta, una fe equivocada, errónea. See, a lot of people have presumptuous faith. Muchas personas tienen fe presunciosa. Faith, all of faith is no question marks. Todo lo que fe es que no le pones una pregunta. La fe es un declarativo. Está hecho en nombre de Jesucristo. I challenge you to do this. Yo te digo que hagas esto. Te reto que hagas esto. Jesus never prayed for sick people to be healed. Jesús nunca oró para que las personas sean sanas. Found one. Encuentra un lugar. He never prayed. Él nunca oró. You know what he did? ¿Sabes lo que él hizo? He gave faith-filled command. Stretch forth thy withered hand. Hizo mandamientos llenos de fe. Arise and be healed in the name of Jesus. Levántate y sé sano. Go and wash. Ve y lávate. All he ever did was gave commands. And those lo único que hizo, hizo mandatos, les dio comandos. Y aquellos que creyeron en lo hicieron, respondieron y fueron sanos. Come forth, Lazarus, ven al frente, Lázaro. He didn't stand there praying over Lazarus. Él no se quedó parado ahí orando por Lázaro. The Bible don't tell us to pray for dead people. Y la gente no nos, la Biblia said, no nos dice que oremos por gente muerta. Cast out devils. Dice, sana los enfermos, saca demonios y levanta a los muertos. Did he say go pray for them? Dijo, ve a orar por ellos. That's a church thing. Esta es una cosa de iglesia. This is a new thing that we've come up with. Esta es una cosa nueva que nosotros hemos inventado. We try to substitute faith with prayer. Nosotros tratamos de sustituir la fe con oración. A brother was going to, first mission trip I ever took was to Russia right after the Iron Curtain fell. La primera viaje que yo tomé a fue a Rusia después de que cayó el régimen comunista. And a brother came up to me and said, hey, I want you to go to Russia with me. Y vino un hermano y me dijo, hey, yo quiero que tú vayas a Rusia conmigo. You know what I said? ¿Sabes lo que yo man le dije? Man of faith that I am. El hombre de fe que soy. I'll pray about it. Yo dije, yo oraré. You know what he said? ¿Sabes lo que él dijo? You don't have to pray about it, y'all. You know what God wants you to do. Just do it. I'm going. Tú no tienes que orar acerca de ello. Tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas, así que solamente hazlo. We use prayer for an excuse on lots of things. Nosotros usamos oración por una excusa en muchas cosas. God wants some action somewhere. Dios quiere acción de alguna manera. Just to do something. Que nosotros hagamos algo. But he said, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and understanding heart. So that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. You want to see the added benefit of this? ¿Quieres ver el beneficio añadido a esto? And I have also... y aún también, te he dado that which thou hast not asked, las cosas que no pediste, both riches, riquezas and honor, y gloria, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. God always gives more. Dios siempre da más. You know, he gives a baker's dozen. What's a baker's dozen? Él da 12. How many? 13. Él da 12 más 1, 13. One extra. Él siempre da uno extra. God always gives the extras. Well, you go an extra mile. Siempre va a dar lo extra. Te va a dar la extra milla. You want what? You want to see the cherry on top of all this? ¿Quieres ver el verse 14. Lo bello de todo esto? And if thou will walk in my ways to keep my statutes caminos, and my commandments as thy father David did walk, David, tu padre, then will I lengthen thy days. Yo alargaré tus días. God said, I'll give you
understanding and wisdom. Dice, te voy a dar entendimiento y sabiduría. And then, because you didn't ask for it, I'm going to give you riches. Te voy a dar riquezas. And then I'm going to give you honor. Y te voy a dar honra o gloria. And then on top of that, y de encima de eso, would you like to have a few days added to your life? ¿Quieres tener días añadidos a tu vida? You didn't ask for it, but tú no pediste por ello, because I'm God and I pero porque do it, yo soy Dios, yo I'm going to give hacer, you a few extra days. Te voy a dar unos días extras. Because God knows the number of days that all of us got, right? Porque Dios conoce los números de del día de que nosotros tenemos en esta tierra. He can add to or take away. Él puede añadir o puede restar. So he chose to do what? Entonces él escogió hacer qué? Él escogió sumar días a su vida. I asked this question a few weeks ago. Hice esta pregunta hace unas semanas atrás. How you want to die? ¿Cómo quieres morir? You spend a lot of time planning to live, but how do you want to die? Tú pasas mucho tiempo planeando cómo vivir, pero ¿cómo es que tú quieres morir? A lot of people go and plan their funeral. Muchas personas van y planean su funeral. But very few people ever plan their death. Pero muy pocas personas planean cómo van a morir. Do you want to be put under hospice care? ¿Quieren estar en cuidado de hospital? Do you want to be morphine to the point you don't even know that there's a real life? Que te metan tanta morfina que tú no sepas de que hay una verdadera vida. Or do you want to die like some men in the Bible died? O quieres morir como algunos hombres en la Biblia murieron. Just pull your feet up in the bed. Nada más levantar tus acostarte en la cama. So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Adiós, adiós y sayonara, ya lo veo. How do you want to die? ¿Cómo quieres morir? Do you want to die in pain or you want to die in peace? ¿Quieres morir en dolor o quieres morir en paz? Your undertaker can tell you in about 2 seconds how you died. La persona que te está pintando después de que tú estás muerto te puede decir cómo tú moriste. First thing they look for. Lo primero que buscan. Watch this. Take and do this. Go. Son los músculos en tu garganta. If you die in a heart attack or a si tú mueres en pain, un ataque de o del corazón, lo primero de que se va a poner duro va a ser esa when parte. You see an undertaker go up to a dead body and he starts entonces tú vas a ver este hombre que agarra esta parte del cuerpo y va a decir, oh, esta persona murió con dolor. If it's soft, si está relajado, take your last breath here. Tomaste tu último respiración aquí y el próximo suspiro fue en los cielos. Amen. See, God's not a respecter of persons. Dios no respeta a las personas. Well, I want to suffer in my death like Jesus. Don't have to. He's already done it. Yo quiero sufrir en mi muerte como Jesús. Tú no tienes que hacerlo porque Él ya lo hizo. You don't have to go to the whipping post. He's already gone. Tú no tienes que ir a que te den látigo. No tienes que te jalgan la barba. No tienes que tener personas que te escupan. Took a curse for us. Él tomó todo eso por nosotros. I've been amazed over the years. Me he quedado sorprendido a través de los años. People get sick sometimes. Las personas se enferman en veces. Well, when I suffer this, my brother gets closer to the Lord, or my sister gets closer. Cuando yo sufro esto, mi hermano se acerca más al Señor. Jesus o mi hermana is a se acerca servant. Más. Jesús es el siervo sufrido. You can suffer all you want to. Tú it puedes, ain't going to draw nobody to Jesus. Tú puedes sufrir todo lo que tú quieras, pero no va hasta el... Psalm what? 37. Yeah, read it. I've read Mark it. Mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace. Peace. Psalm 37. Hold on. For the end of that upright man. See, Solomon, God said it. He said about his dad, David. Salmo 37:37 dice, considera el íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Amen. The end of that man is what? Not torment. El final no es tormento. You ever seen anybody that's dying and going to hell and they know they're going to hell? Ustedes han visto a alguien que se está muriendo y que saben ellos que se van a los infiernos y ellos están acostados en la cama? They'll take the sheets off the bed. Ellos empiezan a jalar las sábanas de la cama. They'll take the mattress off the bed. Ellos jalan hasta el colchón de la cama. They don't want to go with what's waiting them. No quieren ir a lo que los está esperando. They know what's on the other end of that last... Ellos saben lo que está al otro lado de ese último suspiro.
Torment. Tormento. The rich man said, I'm tormented. El hombre rico dijo, yo estoy siendo tormentado. I'm tormented. Yo estoy siendo tormentado. A lot of people tell you, well, I'm going to hell. Well, I've been there with my buddies. We'll party. Yo voy a ir. Sorry. Muchas personas te van a decir, yo voy a ir al infierno con todos mis amigos y ahí vamos a tener una fiesta. And then you got another religious order that tells you go to purgatory. Y tenemos otra orden religiosa. Chapter verse, it ain't there. De que vas a purgatorio, no está allí. It ain't there. No está you allí. You don't go into holding pattern. Tú no te vas a un lugar de espera. This is not Monty Hall. Let's make a door. It's behind door one or two or three. Esto no es de que vas a tomar a escoger que está en puerta uno o puerta dos o puerta tres. Jesus said, "You're either for me." Jesús dijo, tú estás conmigo o estás en contra de mí. Estás juntando o estás esparciendo. You don't have a third option. Una de las dos. There no tienes no una tercera doors. Opción. No hay no una puerta options. Tercera. Not no hay una tercera puerta de acuerdo a la Biblia. There's no holding pattern. No hay una sala de espera. If you've ever flown an airplane, si tú estás en el aeropuerto puedes entrar al aeropuerto por X razón, entonces estás en como en espera. Cuando tú te mueras, you're not in a holding pattern. No entras al lugar de espera. No, perdón. You're either in, when you leave this life, cuando tú te vas de esta vida, two places, dos lugares. Scripture says God holds our breath and our soul in His hand. La escritura dice de que Él mantiene nuestro suspiro y nuestra alma en su mano. Dos lugares en la Biblia. Y cuando Dios dice esto, it's over with. Terminó. You put all life support on you. Tú puedes poner todo tipo de maquinaria sobre ti y no vas a regresar hasta que Dios abra de nuevo su mano. Ezequías. Isaiah was going out of the court. Isaías estaba saliendo de la corte. God said, "Go back and tell Hezekiah put his house in order." Y Dios dijo, "Hey, regrésate y dile a Ezequías de que se tiene que poner su hogar en orden, su casa en orden." King Hezekiah. Hey, rey Ezequías. God just told me to tell you to set your house in order. You're out of here, Jack. Dios me acaba de decirte a ti de que vas a tener que ordenar tu hogar, tu casa, porque ya te vas. Hezekiah did something. Pero Ezequías hizo algo. Said he turned his face to the wall and he wept. Él dijo de que se dio vuelta a la pared y empezó a llorar. La Biblia says God y que Dios spoke to Isaiah. Que Dios le volvió a hablar a Isaías. Before he got out of the courtyard and says, otra vez, antes de que saliera de ahí, I'm give him 15 years. Y le dijo Dios a Isaías, regrésate con él y dile que le daré 15 años más. So he goes back and he says, Hezekiah, King Hezekiah. Y él regresa y le dice, Rey Ezequías. God has seen your tears. Dios ha visto tu llanto. And he's going to give you 15 more years. Y te dará 15 años más. See, tears are a language that only God understands. El llanto es un lenguaje que solamente Dios entiende. Tears are important. Y el llanto es importante. Las lágrimas son importantes. We were going through the old city of Jerusalem. Estábamos caminando a través de la vieja ciudad de Jerusalén. They got all these little shops. Tienen estos como fondas o tienen como estos tienditas. I'm going by this little shop and I look at this table. Yo estoy pasando por esta tiendita y veo esta mesita. I go over and pick this vase up. Y voy y recojo esta vasija. And I ask this guy, I said, is this what I think it is? Y yo le pregunto a este señor, ¿es esto lo que yo creo que es? He said, what do you think it is? Y él me pregunta, ¿qué crees que es? I said, I think it's a tear flask. Y yo le dije, yo creo que es una vasija de llanto. He said, how do you know that? Y él me preguntó, ¿cómo es que tú sabes esto? Have you ever seen one? I said, no. ¿En algún momento has visto uno? Y yo le dije, no. You don't know what a tear flask is, right? Tú no sabes lo que es una vasija de llanto, ¿verdad? I know what a whiskey flask is. You know what a tear flask is. Quizás una botella de whisky si la conozcas, pero una vasija de llanto, no. When you pray soul tears, cuando tú oras con lágrimas de alma, you say, what's a soul tear? Y tú preguntas, ¿qué es una lágrima de alma? You've never cried one. Entonces nunca has llorado una. When you cry soul tears, you know it because they're so hot they will almost burn the flesh off of your face. Porque cuando tú lloras lágrimas de alma, son tan calientes, es tan caliente esa lágrima que parece que te está quemando. And when they cry soul tears, they take and
catch every one of those tears. Y cuando ellos lloran estas lágrimas de alma, ellos cachan o almacenan todas esas lágrimas. You remember when the woman washed the feet of Jesus with her tears and her hair? ¿Tú te acuerdas cuando la mujer lavó los pies de Jesús con sus llantos y con su pelo? Most people think she was there crying. She wasn't crying. La gran parte de las personas piensan de que ella estaba llorando sobre él. No, ella no estaba llorando. Ella tenía esas lágrimas en esa vasija de lágrimas. Ella estaba con eso, estaba lavando. She was washing his feet with her soul. Ella estaba lavando sus pies con sus lágrimas de alma. Amen. You see, had they been just regular tears, those would have been the flesh tears. Si nada más hubieran sido lágrimas así, entonces esas nada más hubieran sido lágrimas de carne. Esas lágrimas hubieran sido de sal. But she was giving the Lord her soul. Pero ella le estaba dando al Señor su alma. Through her tears. A través de sus lágrimas. Amen. And so Solomon. Entonces Salomón. All most people ever know about him is he built the temple. La gran mayoría de las personas nada más saben de que él construyó un templo. He's the wisest man to ever live. Que era el hombre más sabio que había vivido o que ha vivido. He asked God for wisdom and understanding. Le pidió a Dios por sabiduría y entendimiento. And that pleased God. Y eso le agradó a Dios. God said, I'll make you wise. Y Dios dijo, te voy a dar sabiduría con entendimiento y juicio. And then what did he do? He said, ¿y entonces qué más hizo? Because you didn't ask for it, I'm going to give you riches pero and honor. Porque tú no pediste, también te voy a dar riqueza y gloria y honra. And then I'm going to give you extended, lengthened days of your life. Y entonces voy a alargar tus días. Is that a pretty good deal? ¿Eso es bueno? Amen. ¿Una cosa buena? So Solomon. Salomón. Got to do what his dad couldn't do. Hizo lo que su padre no podía hacer. If you are a child of God, si tú eres un hijo de Dios, you might get to do more than your dad did. Quizás tú hagas más que hizo tu padre. Now listen to this. Escucha esto. God chooses one out of every family. Yes. Dios escoge a uno de todas las de tu cada familia. Well, brother, I don't know about that. Every one of ours was devils. Ay, hermano, pues que yo no sé acerca de eso, porque cada uno de nosotros éramos diablos. No. No. One of them was chosen by God out of every family. Uno fue escogido por Dios de toda familia, en toda familia. Samuel went down with his horn of oil. Samuel salió con su aceite. God sent him down there. Lo mandó. To do what? ¿Hacer qué? Anoint a king. A ungir un rey. Oh, look at this one. Ay, mira este. Strong. Está fuerte. Surely God would want him. De verdad Dios lo quiere a él. No. Oh, this one here, he's a handsome. Ay, mira este. Este está hermoso. Dios lo quiere a él. No. Went through all the boys. Y pasó por todas las los hermanos. Said, hey, you got another one? Y le pregunta le dice, ¿tienes otro? Said, yeah, I got one little ruddy-faced boy out there. He's watching sheep. Y dijo, no, pues sí tengo a uno que está cuidando de las ovejas. Could you send him in here? ¿Lo puedes traer a él, por favor? Yeah, that's the one I want right there. Ese es el que yo quiero. God anointed him. Y Dios lo ungió a él. As his king. Como su rey. You see, Saul was given as a people's king. Don't you see this? Yo quiero que tú veas esto. Saúl. He said, I gave you Saul because that's what you want. That's who you wanted. Saúl fue elegido como el rey de la gente. Yo te di a Saúl porque eso es lo que tú querías, pueblo. ¿Qué era el número uno característica de Saúl? Head and shoulders. Él era alto. Above everybody. Él era alto. What was the main characteristic about David's stature? ¿Y cuál era la característica de David? Short. Él era pequeño, era bajo. Little is much. God is it. Poquito es mucho si Dios está en ello. You might think, I'm a only child. Puedas decir, yo soy el único hijo o la única hija. You ain't got a chance. No tienes entonces chance. But out of your family, de tu familia, if there's two kids, three si hay kids, dos niños, tres niños, kids, 27 niños, one uno fue escogido God. Por Dios.
to represent the Lord in each family. Para representar al Señor en cada familia. Out of 7 children. De 7 hijos. I didn't have an application in for the job. Yo no tenía una aplicación para el trabajo. God didn't speak to me when I was 5. Dios no me habló a mí cuando yo tenía 5 años. I'm the first one in all of our heritage that we know of as a preacher. Yo soy el primero en toda la herencia de la cual nosotros conocemos que soy predicador. I was the first one that was baptized in the Holy Ghost. Fui el primero que fui bautizado en el Espíritu Santo. But after I was baptized in the Holy Ghost. Pero después de que yo fui bautizado en el Espíritu Santo. As far as I know. De que yo sé. All of my brother-in-laws and sister-in-laws and brothers and sisters. Todos mis hermanos, todas mis hermanas. Y mis my mom was baptized in the Holy Ghost. Sus esposos y sus esposas han sido bautizadas en el Espíritu Santo. Mi mamá fue bautizada en el Espíritu Santo, excepto por uno. You said, well, nobody in our family is born again. Bueno, nadie en mi familia ha nacido de nuevo. God's looking for that one to set the pace. Dios está buscando ese para abrir el lugar, para abrir la puerta. Nobody's ever preached in my family. God's looking for that one. Nadie ha predicado en mi familia, pues Dios está buscando por esa persona. When I was in Africa, cuando yo estaba en África, I was preaching in a church about 2,000 people. Estaba predicando en una iglesia como 2,000 personas. You know what? I was the only white face in 2,000 people. Yo era la única persona de tez blanca en 2,000 personas. You know what I preached? ¿Y sabes lo que yo prediqué? God's looking for a one-eyed black man. Dios está buscando por un hombre de un solo ojo, por un hombre negro con un solo ojo. God's looking for a one-eyed white man. Dios anda buscando por un hombre blanco con un solo ojo. God's looking for a one-eyed red man. Amarillo, un hombre rojo. What am I talking about? ¿De qué es lo que yo estoy hablando? Singleness of eyes. Singular, ser singular en vista, de eso es lo que yo estoy hablando. The Azusa Street Revival. El avivamiento de la calle Azusa. 4 denominations. 4 denominaciones nacieron de ese avivamiento. Y fueron a través de todo el mundo. Over 100 years later, we're still talking about the Azusa Street Revival. 100 años después, todavía estamos hablando sobre este avivamiento. God used a one-eyed black man by the name of William J. Daddy Seymour. Dios usó un hombre con un solo ojo por nombre William J. Daddy Seymour. He stuck his head in a crate. Él metió su cabeza en una caja. He sat on a stage. He had a wooden crate in front of him. Él se sentaba en una en el escenario y tenía esta caja enfrente de él. While other men preached. Mientras otros hombres predicaban. He prayed. Él oraba. So God's looking for a one-eyed brown man, black man, white man, red man, yellow man. Dios está buscando por un hombre de un solo ojo, ya sea blanco, negro, café, amarillo, rojo. Do you have a Hineni in your life? ¿Tú tienes un Hineni en tu vida? Here am I, Lord. Aquí estoy yo, Señor. We need people on the streets. Necesitamos personas en las calles. We need people in nursing homes. Necesitamos personas en los lugares jails, de ancianos. The prisons. En las cárceles y en las prisiones. We need people in the slums. Necesitamos personas allá afuera. We need people up on Hobnob. Personas en las montañas. That flag does not represent Israel as such. Esa bandera no representa Israel. It represents a white man from Sterling, Kentucky. Representa un hombre blanco de Sterling, Kentucky. He became an alcoholic at the age of 12 years old. Se hizo alcohólico a la edad de 12 años. He stayed drunk for 27 years. Y se mantuvo borracho 27 años. He's been almost around the world. Ha viajado casi alrededor de todo el mundo. Telling people about Jesus. Hablando de Jesús. That American flag, I'm a veteran. That came off of a Jewish man. Esa bandera norteamericana que ven allá atrás, yo soy un veterano, pero eso vino de un hombre judeo.
C-A-H-N. Él era levítico, venía, él era judeo levítico. He became a believer in Yeshua. Y él creyó en Jesús como su Salvador. In 1929. And that flag was dragged over his coffin. Y esa bandera fue la que se puso en su ataúd. You say it's crazy. Tú dices, eso está loco. You got an American flag that represents a Jew. Tú tienes una bandera norteamericana que representa a un judío. You got an Israeli flag that represents. Y tienes una bandera israelí o hebrea que representa un americano. God doesn't know no culture. He don't know nationality. Dios no conoce cultura, no conoce nacionalidades. No tiene líneas. The only thing that separates us is lo único speech. Que nos separa es el habla. When I go into foreign countries to preach, cuando yo voy a lugares extranjeros a predicar, I say I may not can speak your language. Yo digo, pueda de que no hable tu lengua. But if you can't read my heart, pero si tú no puedes leer mi corazón, si mi corazón no te habla a ti, entonces yo no debería de estar aquí. People know when you tell them the truth. La gente sabe cuando tú les estás diciendo la verdad. I've led people to the Lord. Yo he guiado a personas al Señor. Countries of this world. En países de esta tierra. They never spoke a word in their language. Que yo nunca hablé una palabra en su lenguaje. But the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, can take puede tomar your words tus palabras and to penetrate their hearts y penetrar los corazones and de draw él them y acercarnos a él. I've proved it many yo times lo he comprobado muchas veces. If you have desire of prayer tonight, si tú tienes deseo de oración esta noche, I'm not asking you if you need prayer, but yo no te estoy pidiendo si necesitas oración porque todo el mundo necesita oración. I'm not asking you, do you want prayer? Yo no te estoy pidiendo que si quieres oración. The reason I say, do you desire prayer? La razón por la cual yo digo tú God deseas oración desire your heart. Porque la Biblia dice que Dios te dará el deseo de tu corazón. We'll anoint you with oil. Te vamos a ungir con aceite. When I came out of the Methodist church, cuando yo salí de la iglesia metodista, I've never seen anybody anointed with oil. Yo nunca había antes visto a alguien ungido con aceite. And I said, y yo dije, I'd go to preachers and I said, why are we doing it with oil? Y yo iba a predicadores y les preguntaba, oye, ¿por qué estamos uniendo con aceite? Said, well, it's in the Bible, James 5:14. Y ellos decían, no, pues está en la Biblia, está en Santiago 5:14. I said, but why do we do it? Pero entonces yo seguía preguntando, ¿pero por qué lo hacemos? They'd say, well, it's in the Bible. Y ellos decían, no, pues es que está en la Biblia. But why do we do it? Pero entonces, ¿pero por qué lo hacemos? What's it all about? ¿De qué se trata? All in the Bible represents the Holy Ghost. El aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. And why you anoint with oil is this. Y por qué tú eres ungido con aceite es esto. It says to our flesh. Nos dice a nuestra carne. The greater one is on the scene. El más grande está en la escena. The greater one is present. El más grande está presente. That's greater than your flesh. Que es más grande que tu carne. That's why we use the myrrh, because por eso usamos el mirra. They brought gold and frankincense and myrrh. Porque cuando nació Jesucristo le trajeron oro y entre ellos también mirra.